Las Águilas Azules del Motagua entrenaron hoy a puertas cerradas en el Estadio Nacional, teniendo la visita del máximo dirigente de la institución, Pedro Atala. Tenemos la fortuna de contar con una junta directiva muy madura, muy capaz. Pedro en todo momento que se ha acercado ha venido a apoyarnos, a hacernos sentir de que tenemos todo el respaldo de la junta directiva. Y en esta ocasión es lo mismo, ¿no? Entonces nos estuvo apoyando, claro, nos hizo ver de que necesitamos clasificar algo que ya sabemos nosotros. Y esperemos de que lo que la junta directiva plantee y aficionados queremos se nos dé mañana. Y bueno, él viene a apoyarnos, a decirnos está con nosotros y nosotros esta tarde mañana de retribuir todo ese apoyo que la junta directiva está contra nosotros. Aquí la presión es pareja, de nada que nosotros notemos si los centrales van a estar como agua, como se dice, ¿verdad? Pero aquí la presión es pareja, él viene a hablar al grupo sin mencionar nombres. Nosotros somos conscientes de lo que jugamos ya estos últimos dos partidos y el de mañana más que todo clave, pues, porque estamos en casa y tenemos que aprovechar la localía. Un jugador muy señalado en estos días por la afición es Eddie Hernández. No, hay que hablar en el campo, de nada me sirve a mí seguir hablando aquí ante las cámaras si dentro del campo no voy a hacer nada. Entonces mañana espero responder de la buena forma, que es anotando goles y callando bocas, que es la única forma. En Motagua la historia parece repetirse una y otra vez. Sí, la verdad que es algo bastante difícil. A mí me ha tocado estar en casi tres torneos aquí en Motagua y con la misma situación. La verdad que me siento bastante triste porque no he podido llegar a una final con Motagua y hoy es la misma historia. Entonces se vuelve a repetir contra Victoria, los ha dejado como dos veces fuera de la liguilla. Entonces otra vez la historia, esperemos nosotros esta vez que sea a nuestro favor y poder cambiarla, ¿no? Motagua enfrentará este miércoles a las 7 de la noche al Victoria en el Estadio Nacional. Para Fútbol a Fondo Noticias, Carlos Ordóñez.